Buenos días, mis niños. Vamos a comenzar nuestra clase con nuestra gimnasia cerebral. Así que nos colocamos de pie y vamos a ver el siguiente video, que consiste en realizar un 8 perezoso. Buenos días, chicos y chicas de cuarto primario. Hoy vamos a trabajar lo que es nuestra hoja de trabajo con los temas de la entrevista y también lo de ciencias naturales. Entonces les voy a explicar qué es lo de la entrevista. La entrevista es una técnica que consiste en recopilar datos de alguna comunidad o de alguna persona para saber su historia. Entonces para eso vamos a seguir los siguientes pasos. Número 1. Averiguar quiénes son las personas para brindarte esta entrevista. La persona tiene que estar de acuerdo cuando tú le preguntes si nos puede dar la información. Número 2. Concertar una cita. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que recordar a varias personas que tenemos una entrevista con cierta persona. Número 3. Preparar un cuestionario. Ustedes tienen que preparar un cuestionario con ciertas preguntas que esa persona le va a contestar. Y número 4, preparar una presentación inicial. A la persona le vamos a dar la bienvenida y vamos a darle el agradecimiento por su tiempo y por la información que nos brindó. Y número 5, llevar equipo, herramientas para registrar las respuestas. Podemos usar una cámara o una grabadora para poder enfocar imágenes o un video, o ya sea un audio, ¿verdad? Entonces, ustedes van a trabajar con la información de ciencias naturales y lo van a ver con su familiar y van a entrevistar a su familiar sobre el tema que les corresponde de ciencias naturales. Nos vamos a dirigir a nuestra hoja de trabajo en donde ustedes encuentran un link donde les aparece la información sobre el sistema endocrino. Puedes invitar a tu papi o a tu mami para poder ver la información acerca del sistema endocrino. Entonces, vamos a integrar estas dos clases realizando una entrevista. Entonces, tú vas a redactar preguntas acerca del sistema endocrino y se lo vas a realizar o le vas a hacer las preguntas a tu familiar y él te va a responder. Mientras tú haces esto, vas a grabar en un audio la información o las respuestas que te va a dar tu familiar. Luego vas a enviar tu información hacia el